Las cinco preguntas a líderes que hacen posible el cambio. ¿Cómo está el PRM en Domingo? Vemos entusiasma en esta reunión, vemos que está que creen que mucha gente desmentido. ¿Cuál es la meta a conseguir con la institución del PRM? Fíjate, lo has dicho, y gracias por la oportunidad a dirigirme a todo el municipio por Alta Gama TV. La verdad es que has visto el entusiasmo que existe en nuestra dirigencia, que no importa el encuentro que sea, ya sea una reunión, rueda de prensa, se siente un ánimo en el cual hoy es una muestra de eso, ya que la rueda de prensa precisamente que realizamos el día de hoy fue para anunciar que vamos a tener que multiplicar por 5 los centros de inscripción debido a la gran motivación de la gente para inscribirse en el Partido Revolucionario Moderno. De manera que esto es un mensaje con mucha fuerza, ya que también se muestra la unidad de nuestra organización, todo el liderazgo del municipio, los aspirantes, de manera unificada, con un compañerismo que se ha quedado bastante claro, lo que, repito, envía una señal muy clara de que la madurez política ha primado en el municipio y esto garantiza un nuevo triunfo de nuestro partido. Para terminar, Wellington, debido a la cantidad de aspirantes que tenemos en la alcaldía del municipio, ¿tú pones el hombre que el presidente coloque para mediar entre todos los candidatos que hay en el municipio? Porque hay muchos. Y todos tienen mucha estructura, todos quieren estar en un municipio. ¿Tú tienes el hombre que media entre todos? Existe un método que es el ideal, el más democrático. Un proceso de convención donde todos puedan participar de manera equitativa y cuando se elija el que saque más votos, todos entonces a apoyar a ese compañero y compañera. Muchas gracias para el periódico altagama.net con Wellington Arnó. Muchas gracias. Periódico altagama.net, el periódico digital de los dominicanos.